Pues bien, chicos, muy buenas para todos. Gracias de verdad por todo su apoyo, gracias por estar viendo nuestro contenido. Nos ha sorprendido su reacción, de verdad, muchas gracias. Te pedimos que nos sigas apoyando, por favor, que sigas viendo estos videos, y gracias nuevamente por estar aquí. Pues vamos a comenzar, así como dice el título, acerca de estos vehículos eléctricos, muy en específico el vehículo eléctrico de Hayden Paddon. Está superando todas estas expectativas en cada una de las pruebas que este auto ha tenido. Hayden Paddon comentaba que su auto eléctrico, el Hyundai Kona EV, ha logrado superar todas las expectativas que ellos esperaban, juntamente con su equipo. Recordemos que este auto fue lanzado en noviembre del año pasado en Nueva Zelanda, y actualmente, hasta la fecha, ha tenido 5 sesiones exitosas de prueba, a lo que Hayden comentaba: la actualización ya está por delante de lo que pensábamos que estaría. Me encanta todo esto, nunca pensé que seríamos capaces de correr a este nivel y correr tan bien. El auto es increíble de conducir y el ruido de la transmisión es bastante. En realidad, el auto es más ruidoso de lo que se cree. Al parecer, por las declaraciones que él mismo ha dado, se ha sorprendido del rendimiento que ha mostrado este auto. Y algo que muchos nos preocupa es el ruido que van a generar estos nuevos autos, o más bien los autos híbridos que están ya prácticamente a la puerta, que se estrenarán el siguiente año. Si bien este es un auto totalmente eléctrico, 100% eléctrico, Hayden mencionaba que hace bastante ruido. Entonces esperemos que los nuevos autos híbridos que lanzarán pues también puedan hacer un poco de ruido, ese ruido tan característico que nos llama tanto la atención y que es tan especial cuando escuchamos que viene por la etapa. Híjole, creo que es algo impresionante. Hayden decía: a través de las primeras pruebas hemos encontrado algunas áreas en las que queremos evolucionar. Tenemos que enviar algunos componentes a Europa, básicamente nos tomaremos 4 semanas y volveremos con la versión 2.0. Las áreas en las que estamos trabajando son cosas como actualizaciones para la caja de cambios, la dirección, el enfriamiento y los sistemas de transmisión. Es genial estar en la posición de hacer evolucionar el automóvil tan rápidamente. Pues vemos realmente que este proyecto no va a parar, al contrario, creemos que está evolucionando. Y Paddon, junto con todo su equipo, lo están haciendo evolucionar bastante rápido, a tal grado de ya tener localizadas algunas áreas en las cuales ellos van a poder mejorar. Este auto, a pesar de que solo ha hecho 5 etapas, todas estas etapas las ha hecho sobre tierra, y por el momento no se ve que esto pueda ser diferente. Quizá el probar el auto en asfalto o en nieve pudiera arrojar unos datos un poco distintos a los que ellos tienen. Sin embargo, bueno, no se ve que este auto vaya a probar en diferentes áreas. Pero Hayden decía: cuando estamos en la grava estamos proporcionando más pruebas para el automóvil, generando más energía, más patinaje de ruedas. Hemos realizado muchas pruebas de longevidad y alcance de la pista de Highlands, pero cuando se trata de rendimiento es en grava en donde lo vamos a obtener, o en donde ellos están obteniendo todos estos datos de rendimiento. Uno de los objetivos de este auto es que haga su debut para finales de este mismo año, pero Paddon mencionaba que hacer un debut en un rally ya por etapas podría esperarse hasta la próxima temporada. Es decir, van a esperar realmente, digamos que ya para competir o tratar de competir con este auto, empezar a obtener tiempos y toda esta situación, pues se van a tener que esperar hasta la próxima temporada. Sin duda el auto aún está en evolución de poder competir en un rally por etapas, pero el avance que llevan actualmente es bastante bueno. Ya el pensar en traer una segunda versión de este auto con algunas mejoras significa que va todo por buen camino para Paddon Rally Sport, que es la compañía o la casa de este auto eléctrico. Así que pues veamos qué tanto logran evolucionar este auto, y si realmente este auto podría marcar el futuro de lo que podría ser las nuevas tendencias hacia el WRC en algún futuro. Pues bien, hasta aquí la información acerca de lo que está sucediendo en el mundo del rally. Este fin de semana recordemos que tenemos la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rallys, así que estaremos pendiente de todas las noticias que se estarán dando durante este próximo fin de semana. Muchas gracias por vernos, te pedimos que te suscribas al canal, que le des un fuerte like a este video y que te suscribas también a nuestras redes sociales. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima, hasta luego.